Vamos a ver lo que piensan los candidatos demócratas. Los primeros dos que tengo son John Biden, que es el que era vicepresidente de Obama, y Bernie Sanders. Miren, miren lo que ellos piensan, lo que están proponiendo si llegan a ser presidentes, si llegan al poder en los Estados Unidos. Cada vez tenemos más cerca las elecciones presidenciales de 2020 y poco a poco los candidatos demócratas favoritos se van haciendo más visibles. Aquí les traigo algunos de ellos y lo que cada uno propone sobre inmigración y América Latina. El ex vicepresidente de la administración Obama propone dirigir recursos federales a esfuerzos inteligentes de vigilancia fronteriza para así mejorar el escrutinio en los puertos de entrada. Está a favor de proveer salud pública a los migrantes sin importar su estatus migratorio. Propone darle la ciudadanía a los receptores del programa DACA, restaurar el TPS y crear una ruta hacia la ciudadanía para los migrantes indocumentados. En cuanto a Venezuela, Biden propone darle el TPS a los venezolanos, es crítico de la política de la administración Trump, apoya el gobierno interino de Juan Guaidó, el aumento de las sanciones y que se le incremente la ayuda humanitaria, no solo para Venezuela, sino para aquellos países que acogen a migrantes venezolanos. Finalmente, considera que Estados Unidos debe buscar una salida negociada que lleve a unas elecciones libres. El senador por el estado de Vermont propone despenalizar los cruces de la frontera, persecución criminal solo a quienes sean una amenaza a la seguridad, parar la construcción del muro e invertir en tecnología para luchar contra el tráfico de drogas y el tráfico humano, proveer salud a los migrantes sin importar su estatus migratorio, mantener y extender el TPS, darle la ciudadanía a los recipientes de DACA y a migrantes indocumentados, incluyendo aquellos que hayan cometido ofensas criminales leves. Sanders apoya el TPS para los venezolanos, dice que las sanciones petroleras tienen efectos negativos para todos los ciudadanos. No considera a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Apoya nuevas elecciones en ese país que sean libres y justas con supervisión internacional. Propone incrementar el presupuesto de ayuda a los países del Triángulo Norte y está en contra de una intervención militar. Señores, señores, qué peligro, qué peligro. John Biden, que es un fantasma, que además ha caído en la rueda del Me Too, demócrata. Porque dicen que es muy manosea mucho a las mujeres, a las niñas, a los niños, en fin, horrible. Bueno, John Biden propone que sí hay que vigilar la frontera, que sí hay que impedir el paso de migrantes ilegales por la frontera. Propone al mismo tiempo salud gratuita para los ilegales y ciudadanía para los DACAs y los ilegales. Para los que no están muy al tanto, los DACA son aquellos hijos, son los Dreamers de Obama. Me parece que son los hijos de indocumentados que han nacido aquí en los Estados Unidos y que como no se otorga ciudadanía por nacimiento, pues no tienen ciudadanía. Pero también propone la ciudadanía para los ilegales. Esto es algo preocupante porque esto es algo que proponen prácticamente todos los candidatos demócratas, incluyendo, por supuesto, Bernie Sanders. Bernie Sanders se lleva la palma porque Bernie Sanders propone varias cosas bien fuertes con respecto a Latinoamérica y a la inmigración. O sea, no vamos a mirar lo que propone para economía o para cambiar el sistema político porque él quiere hacer una revolución como la de Castro. En fin, ¿va? No vamos a ir a ese punto. En el punto sencillo de que él dice que hay que abrir la frontera. Esto es algo que dicen todos o casi todos los candidatos demócratas, excepto Biden, y después vamos a ver quién también se opone. Pero esto es un punto que va a tener Elizabeth Warren, que va a tener el candidato Pete, creo que se llama, incluso creo que Bloomer. Sí, Pete también lo tiene y Bloomer me parece que también. No estoy segura, pero me parece que también. En fin, casi todos defienden eso de abrir las fronteras. Y abrir la frontera de México para los ilegales puede sonar muy lindo para mucha gente que tiene familia en la frontera ahora mismo, ¿verdad? Y puede sonar muy lindo para mucha gente que quiere pasar la frontera. Y es una cosa maravillosa. Ay, te imaginas que abran la frontera y todo el mundo pase por ahí para allá y, no, y además te dan salud gratis y te dan la ciudadanía a los ilegales. O sea, señor mío, a ver si vamos a escuchar. Eso suena bello. Eso es bello. A ver,
El corazón te dice, ay, qué maravilla, ¿tú te imaginas eso? Que todo el que pase por esa frontera le den ciudadanía y le den el copón divino. Eso sería maravilloso. Bueno, eso sería maravilloso para el que pase le dan la ciudadanía, ¿verdad? Hasta un momento determinado. Porque tú sabes lo que va a pasar cuando aquí dentro se le dé ciudadanía a los indocumentados y en la frontera no haya vigilancia. Lo que va a pasar es que al día siguiente vamos a tener 7 millones de indocumentados en la frontera. Va a ser una invasión. ¿Ustedes vieron la caravana? Eso es un efecto, lo que se dice, lo que se llama, lo que los expertos dicen que es un efecto llamada. Eso es lo que va a provocar, es que haya una caravana de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Colombia, de Venezuela. O sea, eso va a ser el caos. El caos, no. Lo siguiente, eso suena bello, pero sería un caos. Un caos en la frontera, un caos, una carga pública para todos los estados. Además de que obviamente traería, aumentaría los niveles de delincuencia, no porque toda la gente que quiere venir son delincuentes, sino porque obviamente los delincuentes, los narcotraficantes, se van a aprovechar de eso. O sea, eso es algo que es sumamente peligroso. Y más cuando se hace combinado con algo que proponen todos los candidatos, que es darle ciudadanía a todos los ilegales. Incluso Bernie Sanders dice que habría que darle ciudadanía a los ilegales que hayan cometido delito. Que hayan cometido delito, o sea, es la hecatombe, es para destruir a Estados Unidos. O sea, se puede sonar bello y a mí me encantaría que toda mi familia pudiera sentarse en la frontera y pasar y coger ciudadanía. Ay, qué lindo, pero Estados Unidos se acabó. Como lo conocemos, se acabó. Porque no hay economía que aguante, ni sistema social que aguante, salud gratuita para todos los ilegales, que en este país hay 20 millones o más, ciudadanía para todos los ilegales, que estamos hablando de 20 millones más 20 millones que se van a parar en la frontera, y ya, se acabó Estados Unidos, se acabó. O sea, el caos sería total, total y absoluto. Vamos a ver. ¿Qué quiere Elizabeth Warren y Bloomberg, el millonario que fue alcalde de Nueva York, un hombre bien querido en Nueva York y que se está proponiendo también? ¿Qué proponen en materia? Fíjense que esto es solamente materia de migración y Venezuela y Cuba. Por supuesto, Bernie Sanders que ha dicho que ama Cuba, que ama Fidel Castro. Ah, se atrevió a decir en 60 minutos ayer que, o antier, que Castro había hecho algo muy bueno, había hecho cosas buenas, entre ellas la campaña de alfabetización. Sin decir que esa campaña de alfabetización fue para adoctrinar a todo el mundo y para expandir la propaganda comunista y comerle el coco a todo el mundo. Sin pensar en todo el daño que se hizo porque se mandaron adolescentes solos a las montañas, los separó de sus casas. En fin, el daño antropológico empezó ahí mismo, en 1959. ¿Ok? Entonces, Sanders dijo eso a una pregunta que le hizo el periodista que le dice, bueno, usted dijo que Castro había sido un hombre muy inteligente y que había, y que el socialismo en Cuba no era malo y que era un ejemplo a seguir. ¿Usted se arrepiente de esas palabras? Y él le dijo, bueno, yo siempre he criticado los regímenes totalitarios, pero, no, autoritarios. Autoritarios, pero la alfabetización estuvo muy bien y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? Eso ha levantado todas las alarmas. Que un hombre que está queriendo, pretendiendo ser, por favor compartan, que está pretendiendo ser presidente de los Estados Unidos, la potencia número uno del mundo, sería el sueño dorado de los comunistas. Sería la destrucción de los Estados Unidos. Yo quiero que llamara a capítulo todas mis amistades porque tengo algunas personas que he visto que además son muy inteligentes, son gente decente, son gente buena, que están pensando en votar a Bernie Sanders. Y es un peligro serio, que no es paranoia de los cubanos, no es paranoia de los venezolanos, de los trumpistas, no es paranoia, es una realidad. El tipo viene muy peligroso y bajo ningún concepto se puede poner en la Casa Blanca ese hombre. Vamos a ver lo que proponen
Elizabeth Warren y Bloomer. Y Bloomer, lo tengo acá. Porque yo no lo oigo. Ah, No apoya la okay, construcción de perdón. más millas del Espera. muro fronterizo. En cambio, prefiere Espera, enfocar. espera. Vamos a ponerlo otra vez. Warren propone un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y migrantes indocumentados, proveer salud a los migrantes sin importar su estatus migratorio, despenalizar los cruces de la frontera y no apoya la construcción de más millas del muro fronterizo. En cambio, prefiere enfocar los esfuerzos en prevenir el tráfico de drogas y de personas. En cuanto a Venezuela y Latinoamérica, Warren está en contra de una intervención militar, considera que Maduro robó las elecciones de 2018 y que es un dictador. Opina que Estados Unidos debería usar las herramientas democráticas y sanciones para así buscar una salida negociada y unas elecciones libres. Propone darles el TPS a los venezolanos y aumentar la ayuda humanitaria hacia Venezuela y países que acogen a refugiados. Bueno. Ah, Bloomer, ahora El viene Bloomer. multimillonario exalcalde propone parar la construcción del muro, invertir en medidas inteligentes de seguridad y modernizar los puertos de entrada. Asimismo, un camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA, migrantes indocumentados y beneficiarios de TPS. En cuanto a Venezuela, Bloomberg apoya al gobierno interino de Juan Guaidó. Considera que el Menos gobierno en mal. disputa de Nicolás Maduro es un régimen que ha gobernado el país con despotismo y propone aumentar el presupuesto de ayuda hacia países del Triángulo Norte. A ver, aquí se me quedó decir de Bernie, una cosa importante, y es que Bernie no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tomen nota. Bernie no reconoce a Juan Guaidó. Está en contra de las sanciones petroleras a Venezuela. Está contra la intervención militar en Venezuela. ¿Ok? Tomen nota, venezolanos. Voy con Warren. Warren, que es una mujer que en algún momento en las elecciones pasadas tuvo una especie de seguidores, tuvo bastantes seguidores, aunque claro, Hillary Clinton pues tenía la mayor cantidad de seguidores. Hay algo de Elizabeth que había gustado a muchos demócratas y que estaban apostando por ella, pero lamentablemente no salió. ¿Qué pasa? Que después de esa, en esa elección empiezan a salir cosas y Elizabeth Warren, por ejemplo, es una mujer que estuvo en Harvard, ella estudió en Harvard. ¿Y cómo entró Elizabeth Warren a estudiar a Harvard? Bueno, pues entró con una beca. Ella estudió de gratis en Harvard, porque aquí en Estados Unidos, Harvard es la universidad más cara, más prestigiosa, más importante, donde van todos los hijos de los millonarios, los presidentes, de todo el mundo entero, todo el mundo va a Harvard, ¿ok? Todos los abogados importantes o que quieren salir de su carrera con un nombre A, van a Harvard. Y ella estudió gratis ahí, porque eso es posible. En el imperialismo, a pesar de todo lo que dicen, es posible. ¿Y ustedes saben por qué estudió ella gratis en Harvard? Porque ella aplicó a Harvard como nativa americana. Sí, como india americana, como navaja. Porque ella tiene un 3, 0,3, 0,3, 22, 44% de India, navaja, o no sé, o Miccosukee. Y entró descaradamente a Harvard, gratuitamente, por la cuota de una india americana. Miren la cara. No se lo olviden, la cara. La señora Warren quiere ciudadanía para todos los ilegales y para todos los DACAs. Okay. La ciudadanía para los DACAs es algo que yo pienso que se puede valorar. De hecho, Trump ha estado de acuerdo en darle la ciudadanía a los DACAs, que son los Dreamers, que son los hijos de emigrantes ilegales que entraron ilegalmente, que viven ilegalmente todavía hoy en los Estados Unidos después de 20 años y tienen hijos que son residentes legales, porque hasta cierto punto, ¿no? Tienen todo tipo han estudiado en la universidad, en el college y todo. Solamente que no tienen ciudadanía. Y Trump ha estado en posición de darle la ciudadanía y de hacer una reforma para los Dreamers a cambio de que se construya el muro.
de que le dieran presupuesto en el Congreso para construir el muro. ¿Qué hicieron los demócratas? Decirle que no a Trump. Votaron en contra de esa propuesta. Entonces, ahora te das cuenta por qué votaron en contra. Porque no les importan los DACA, no les importan los Dreamers, no les importan los emigrantes. Lo único que les importa es tener eso hoy en su programa electoral. Eso es lo único que les importa. Y por eso, y además, no, ellos no podían, bajo ningún concepto, dejar que Trump, un presidente republicano, el peor de los peores, el tirano, fuera el que diera la ciudadanía a los DACA, ¿entiendes? A los Dreamers. Eso tenía que haber sido con Obama. Obama, que tuvo 4 años de mayoría demócrata en el Congreso, no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no les da la gana, porque prefieren tenerlo como una promesa antes de tenerlo como un hecho. Es la realidad, porque si en realidad les importaran los Dreamers y los DACAs y todo eso, esa gente hubieran firmado el muro a cambio de esa ciudadanía, pero no quisieron hacerlo. Por tanto, no les importa, no les creo. ¿Qué más dice Warren? Por supuesto, abrir las fronteras. Abrir las fronteras, que todo el mundo pase, parar el muro. Y además va, dice que prevención de drogas. Y en vez de construir el muro, dedicar el dinero que no le han dedicado al muro, porque nadie le ha dedicado dinero al muro. Trump ha tenido que sacarlo abajo de la manga de otros presupuestos. Y además se han tenido que hacer hasta donaciones privadas. Pues ella dice que ella va a coger eso, esos esfuerzos para combatir las drogas, el tráfico de drogas y el tráfico humano. ¿Cómo van a hacer eso, mi vida? Creo que también dijo eso Biden. No Biden, no Bernie. Pero cómo van a combatir el tráfico humano y el tráfico de drogas si la frontera está abierta? Díganme algo. Si la frontera está abierta, no vigilada, no penalizado cruzar ilegalmente, no te persiguen, te doy salud gratis, te doy ciudadanía, señor mío, toda Latinoamérica va a estar en la frontera. Y todos los narcos van a estar en la frontera, pasando como más infelices, con el estómago lleno de droga. Es así lo que va a pasar. Es eso. Es muy bello, el socialismo y el comunismo prometen cosas así. Muy, muy lindas, muy bellas. Que todo el mundo le dice, oh my God, media Cuba pasando por la frontera con ciudadanía. Pero la realidad es que eso va a ser un caos, un infierno. Un infierno y además la droga rampante, los delincuentes rampantes, o sea, eso va a ser el desastre humano, no. Lo siguiente, Plumer, el multimillonario, dice que no quiere muro, que sí le quiere dar ciudadanía a los Dreamers y a los ilegales, lo que repito, sería un efecto llamada. Al día siguiente, media Latinoamérica va a estar en la frontera. Y por lo menos apoya a Guaidó. Por lo menos apoya a Guaidó. Me quedan dos más. El señor Pete. Y el apellido es imposible. ¿Qué puede ser? Este era Bloomer, que hablé de él brevemente, porque realmente no tiene ni pena ni gloria, propone lo mismo que los demás. Y falta este muchacho y otra señora más. Pete, el apellido no me lo sé muy bien, es difícil de pronunciar, es difícil. Pete, lo tengo aquí. Pete. Buttigieg, Buttigieg, no sé, Buttigieg, no sé cómo se pronuncia. Pete es un candidato muy atípico porque es un candidato abiertamente gay. Es un candidato, sin embargo, que a pesar de eso, no propone nada que tenga mucho que ver con la comunidad, pero sí propone lo mismo, con lo mismo. La única cosa es que creo que apoya a Guaidó y está a favor de terminar con el régimen de Maduro. Me parece que eso es lo único bueno que tiene en materia de emigración y de. Vamos a escucharlo. El exalcalde de South Bend en el estado de Indiana es veterano militar y el único aspirante abiertamente homosexual. Buttigieg está en contra de despenalizar los cruces de la frontera, propone un camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y los migrantes indocumentados,
restaurar el TPS, parar la construcción del muro fronterizo e invertir en tecnología. Además, tiene como prioridad la aplicación de la ley para quienes hayan cometido delitos graves. El exalcalde apoya al gobierno interino de Juan Guaidó, considera que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro es un régimen que no tiene legitimidad para gobernar. Aboga por una transición pacífica del poder en Venezuela, seguida de elecciones libres y justas, llevadas a cabo por el gobierno interino, y está a favor de las sanciones a funcionarios del gobierno, pero considera que las sanciones económicas generales perjudican a los venezolanos. Bueno, este muchacho, pues lamentablemente tiene la misma retórica que el resto de la gente. O sea, es antifrontera, quiere abrir las fronteras, darle ciudadanía a los dreamers y darle ciudadanía a los ilegales. O sea, ese efecto, esa combinación que tienen prácticamente todos de ciudadanía a los ilegales más abrir la frontera es el fin. Y está en contra de las sanciones, eso es otra cosa loca, está contra las sanciones a Estados Unidos, a Venezuela, de Estados Unidos a Venezuela, pero al mismo tiempo piensa que hay que ayudar a Venezuela a que pase unas elecciones y que él sea el gobierno de Guaidó el que organice esas elecciones. Pero ¿cómo, mi amor? Si no quieres hacer sanciones, si no quieres intervención militar, si no quieres hacer nada, ¿cómo del cielo va a caer la solución? No, del cielo no va a caer la solución. Ay, la de la señora, no te puedo creer. Yo creo, déjame ponerlo porque yo lo descargué. El de la señora es yo no puse el de la señora, qué pena, porque bueno, pero sí tengo su foto por lo menos. La foto de la señora es esta. Esta señora se llama te digo, oh, Dios mío de mi vida. Espérate. Espera un momentico. Ella se llama. Lo tengo acá. Un momento. Tiene un nombre como ruso, ¿no? Tiene un nombre, el apellido es como ruso. Ella, ¿alguien me puede ayudar con ese nombre, caballero? Bueno, esta mujer que es la más sensata, es la que nadie conoce. Ni siquiera me acuerdo del nombre. Ni siquiera me acuerdo del nombre de la señora. A ver, alguien que me ayude, por favor, con el nombre de esta mujer. A ver, esta mujer está de acuerdo con que se construya el muro si va acompañado de una reforma migratoria que abra un camino de ciudadanía para los ilegales. Hasta ahí yo pienso que esta es la más sensata, aunque es obvio que no va a coger ni para el chicle, pero yo pienso que es la más sensata porque si por lo menos cierra una posibilidad, ¿no? Es decir, ok, construimos el muro, reforzamos la frontera y damos ciudadanía a los ilegales que llevan aquí 20 años viviendo y no tienen estatus legal. Eso a mí me parece más sensato. Porque obviamente cuando tú tienes un 20 millones de personas que están ilegales, pues obviamente tú tienes que hacer algo con esas personas. Pero tienes que tener mucho cuidado porque si le das la ciudadanía, pues puedes atraer a millones de personas más. Entonces, reforzar la frontera sería una buena opción. Bueno, me faltó el nombre de ella. Ivanovska, Machi, no. Ivanovska, no. No. No, 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 no. Espérate. Los cinco aspirantes demócratas, déjame ver que los tengo acá. Amy Klobuchar. Yo hubiera jurado que bajé las propuestas de ella, pero bueno, no la tengo aquí. Dice, la principal senadora de Minnesota es la única candidata fuera del top 4 que tiene una oportunidad realista de ganar en Iowa en este momento. Klobuchar tuvo una serie de debates exitosos en diciembre. Ella también tiene uno de los mejores casos de elegibilidad para trabajar
en él, y sin embargo, Klobuchar no va a ninguna parte en las encuestas nacionales, tiene pocos avales, la única que es sensata, más o menos, no tiene ningún tipo de. Nadie va a votar por ella, porque así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos que cuando no conocemos, es muy lindo hablar de socialismo cuando no sabes realmente a lo que te enfrentas.